Vamos a darle la bienvenida al canciller de Ecuador, Ricardo Patiño. Él nos acompaña desde la capital ecuatoriana y como ustedes vieron en las imágenes, hizo parte de las delegaciones que participaron en la reunión bilateral que sostuvieron los presidentes de Colombia y Venezuela. Canciller, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, gracias por la entrevista, Patricia. A sus órdenes, dígame usted, ¿qué podemos comentar sobre esa reunión o qué preguntas tiene? Porque yo tengo muchos importantes comentarios, pero estoy a sus órdenes para sus preguntas. Bueno, si usted tiene mucho para contarme, yo estaré muy atenta y seguramente tendré mucho para preguntarle. Canciller, como escuchó usted a la canciller, a su colega colombiana, ella tiene mucho escepticismo, hay muchas dudas sobre lo concreto que se pueda lograr a raíz de estas reuniones ministeriales y de este acuerdo. ¿Por qué esta vez sí se podrá destrabar esta comunicación bilateral y esta crisis fronteriza? Bueno, había efectivamente desconfianza, se había cortado el diálogo, lamentablemente. Pero creo que este primer paso que se dio el 21, el lunes, justamente ayer, acá en el Ecuador, ha sido fundamental, un paso trascendental, histórico, precedido por el anterior, que una semana antes dieron las dos cancilleres acá en el Ecuador, también tratando los temas principales, los temas estructurales que afectan la relación de la frontera. Ellas lo habían decidido ya una semana antes, los presidentes lo trataron al más alto nivel de Estado, y eso nos da a nosotros mucha esperanza. Respeto las expectativas que cada quien tiene, pero nosotros tenemos mucha esperanza. Incluso el solo hecho de que hayan estado juntos los presidentes, después de que declaraciones muy agudas entre ellos se habían producido y que se hayan sentado a conversar en un ambiente de absoluto respeto y de mucha cordialidad entre ellos, a nosotros nos alegra sobremanera y esperamos que así continúe. Y vamos a acompañarlos a ellos, porque ambos lo han pedido, que la presidencia pro tempore de UNASUR y la presidencia pro tempore de CELAC, presidida la una por Uruguay y la otra por Ecuador, les acompañe. Vamos a estar con ellos mañana, no directamente los cancilleres, sino representantes de nuestras cancillerías, para acompañarlos en los diálogos. Ya me cuenta exactamente de qué se va a tratar ese acompañamiento, pero canciller, el presidente Santos dijo que se trató de una reunión fría también y dijo que hubo reproches y reclamos de ambos lados. Usted estuvo allí. ¿Cuál fue el momento más álgido de ese encuentro? Yo creo que tal vez al principio sí, al principio había que romper el hielo. Y cuando se dijeron las primeras palabras, bueno, fueron las palabras que de todo lo que se venía acumulando. Y eso, por supuesto, que implicaba decirse frontalmente las cosas, pero con mucho respeto. Yo creo que eso hay que reconocerlo, con muchísimo respeto y consideración al ambiente que se había producido en términos de la interpretación que cada presidente tenía respecto a lo que estaba pasando en la frontera, lo que había pasado en la frontera, no solamente ahora, sino lo que viene pasando de antes, o sea, los temas estructurales de la frontera. Pero después de eso, yo coincidiría que la primera parte fue así, un poquito tensa, pero muy rápidamente la situación devino en una relación de absoluta cordialidad, incluso en un momento, durante un tiempo determinado, en que los presidentes pudieron conversar directamente solos entre ellos, mientras los equipos ministeriales de Colombia y de Venezuela, acompañados de los cuatro cancilleres, tratábamos los pasos que había que dar adelante. Pero ese nivel de cordialidad que nosotros vivimos, nos alegramos mucho de que se haya producido. Es un paso fundamental y es un paso en nuestra propia región. En buena hora, que con la existencia de UNASUR y de CELAC esto sea posible ahora. Canciller, ya el presidente Santos lo ha dicho públicamente, reprocharle al gobierno venezolano, no por el hecho de deportar a los ciudadanos colombianos de Venezuela, porque el gobierno está en todo su derecho de hacerlo, sino en la manera en que lo hizo. ¿En algún momento hubo esa pregunta clave, por qué sometieron a los colombianos a este proceso de deportación? ¿Les marcaban sus casas? ¿Algunos les demolieron sus viviendas? ¿Separaron familias? ¿Los dejaron sin enseres? ¿Hubo esa pregunta concreta y qué respondió el presidente Maduro? Mire, ese tema fue tratado. Para mí es muy indelicado decir
qué cosas se comentaron directamente en la reunión. Yo no puedo ser tan imprudente en hacerlo. Pero efectivamente se trataron dos puntos de vista. Las interpretaciones son distintas, evidentemente. La del presidente Santos es una, la del presidente Maduro es otra. Lo importante es que allí se pusieron en la mesa y se presentaron las interpretaciones que cada uno ofrecía. Pero para justamente evitar que solamente sean interpretaciones de cada uno de los lados, el segundo punto de la resolución de los acuerdos fue hacer una investigación de qué está pasando en la frontera. Una investigación con apoyo internacional. Ellos pidieron a UNASUR y a CELAC que les apoyemos para hacer esa investigación. La vamos a hacer de tal manera que cada uno de los presidentes tenga la información que obtenemos desde un espacio internacional y cada uno también pueda tomar decisiones. Ambos dijeron, es posible que alguno de nuestros funcionarios haya cometido algún error. Si es así, pues tendremos que tomar decisiones, que castigar a quien lo hubiera hecho mal, pero estamos seguros nosotros que ninguno de los presidentes habrá tenido, digamos, participación en alguna actividad que pudiera haber afectado derechos humanos de cualquiera de los ciudadanos que están en la frontera, porque es evidente que tanto el gobierno colombiano como el gobierno venezolano respetan profundamente los derechos humanos y eso van a seguirlo haciendo. Hay un compromiso claro de ese respeto y hay un compromiso también, conocimiento de que efectivamente así funcionan los dos gobiernos hermanos. Canciller, y esa investigación que ustedes auspician o que van a hacer, ¿cuándo es la fecha para entregar conclusiones? ¿Pueden garantizar total independencia? ¿No van a tomar partido? ¿Van a entrevistar a quién? ¿Cuál es el proceso para presentar el resultado de una investigación que sea aceptada por ambas partes? Lo vamos a conversar con ellos en los próximos días. No se estableció una fecha determinada ni los participantes, los actores, digamos, que participarán en la investigación, pero esto será justamente fruto de lo que conversaremos en los próximos días con las cancilleres. Nos encontraremos seguramente en estos próximos días en Nueva York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y tendremos oportunidad de conversar sobre eso. Ambos países deben estar de acuerdo en la conformación de una comisión internacional y con eso, con esa confianza de parte de ellos, se desarrollará la investigación. Insisto, no hay una fecha por ahora prevista para la conclusión de sus trabajos. ¿Usted sabe de qué depende que se abra la frontera? Se supone que la situación se va a normalizar gradualmente. Por ahora van a regresar los embajadores a los respectivos países, pero la canciller venezolana ha dicho que por ahora no se va a abrir los pasos fronterizos. ¿De qué depende que lo hagan? ¿Sabe? Yo creo de cómo avanzan las conversaciones. Mire usted que ayer mismo, en circunstancias en que los presidentes de Colombia y Venezuela estaban conversando, ya los ministros de defensa de ambos países y los ministros de economía, en el caso de Colombia, y el vicepresidente de economía de Venezuela, ya se estaban reuniendo con la compañía de los cuatro cancilleres, Colombia, Venezuela, Uruguay y Ecuador. Y allí ya perfilaron algunas de las medidas que se pueden ir tomando en la frontera para solucionar los problemas estructurales que en esa frontera existen. Ya se avanzó en esto y ellos acordaron lo que después quedó escrito en el comunicado conjunto, el comunicado final, que el próximo miércoles, o sea, mañana en la mañana, se volverán a encontrar con nuestra compañía también en Caracas para continuar esto. Yo creo que en la medida en que esto vaya avanzando, que los niveles de diálogo y de confianza mutua vayan avanzando y las medidas se vayan tomando, se va a ir generando lo que aquí se establece en el punto 4 de los acuerdos, la progresiva normalización de la frontera. Esperamos que sea pronto, pero eso creo de que dependerá también del avance de las conversaciones y de la confianza que se vaya alcanzando cada vez más entre estos dos países hermanos. Canciller, usted me decía que tenía mucho para contarme, pero que no podía tampoco darme muchísimos detalles. Pero yo soy muy curiosa y he leído que al presidente Maduro se le presentaron audios y videos sobre las supuestas incursiones aéreas de la Fuerza Aérea Venezolana en territorio colombiano. ¿Cuál fue la reacción del presidente Maduro? Bueno, básicamente una fotografía que se presentó, no recuerdo que se haya presentado audios y videos, tal vez en algún momento que se reunieron solos, pero yo no,
no vi esa información. Y lo que el presidente Maduro dijo, bueno, hay que ver la veracidad de una fotografía que se presentó y solamente eso, ¿no? Pero por eso mismo, ambos presidentes dijeron, bueno, hagamos una investigación para que no sea una cuestión de lo que yo digo o lo que tú dices, sino fruto de una investigación imparcial que se pueda constituir para ese efecto. El expresidente de Colombia, César Gaviria, está encabezando una reunión convocando a varios exmandatarios, no solamente de Colombia, sino de la región. Y el objetivo del encuentro es liderar un bloque que está en desacuerdo con lo que sucedió en la frontera y en lo que puede suceder en las próximas elecciones para la Asamblea, para escoger a la Asamblea Nacional Venezolana en diciembre en Venezuela, y quieren denunciar este caso ante organismos internacionales. ¿Usted cree que esto va a distanciar este acercamiento? ¿Cómo va a incidir este anuncio en estos encuentros que se empiezan a dar mañana? Yo creo que no le hace bien al ambiente de acercamiento, de cordialidad, de fraternidad y además de perspectiva de paz entre dos pueblos hermanos. Pero bueno, si ellos lo quieren hacer, es una decisión de ellos. Yo creo que efectivamente van a entorpecer un ambiente que está construyéndose con la buena voluntad de ellos, de los dos presidentes, y con el acompañamiento no solamente de las presidencias pro tempore de Zelaya y UNASUR, sino de todos los presidentes latinoamericanos y caribeños que han visto con mucha esperanza, con mucha alegría, que ha prevalecido, como ambos presidentes decían, la sensatez, pero yo diría mucho más allá, ha prevalecido el diálogo, la amistad, el acompañamiento, ha prevalecido el bien, uno de los bienes supremos, es la paz, es preservar la paz en nuestra región a toda costa. Y por último, canciller, la relación entre Colombia y Ecuador vivió un momento crítico, rompimiento de relaciones, hasta eso no han llegado entre Venezuela y Colombia, pero hay una dinámica fluida en la frontera. ¿Qué experiencia le puede transmitir Ecuador a Colombia y a Venezuela para aliviar las tensiones y normalizar las cosas en esta zona fronteriza? Brevemente. Patricia, justamente ese era el aporte. Este era el aporte que el presidente Correa y el presidente Tabaré Vázquez presentaban en la reunión. Las experiencias que tenemos. Nosotros tenemos extraordinaria experiencia con Colombia y con Perú a través, en primer lugar, de gabinetes binacionales. Nosotros tenemos gabinetes binacionales todos los años. Y por otro lado tenemos un organismo que se llama la CONBIFROM, la Comisión Binacional de Fronteras, que permite que directamente las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales conversen sobre los temas fronterizos, sobre la base también de un plan de desarrollo armónico de las fronteras, que ha sido tremendamente útil. Y eso el presidente Correa lo comentaba. Nosotros podemos poner esa experiencia, no somos un ejemplo de nada, pero sí podemos poner esa experiencia en beneficio de la relación entre Venezuela y Colombia. Lo mismo decía el presidente Tabaré Vázquez, ellos tienen 1000 kilómetros de frontera con Brasil. Han tenido problemas muy similares a los que tienen Venezuela y Colombia, y ellos decían, nosotros también podemos contribuir con nuestra experiencia. Así es que ese aporte solidario, amistoso entre nuestros países tiene que prevalecer. Ojalá todos, expresidentes, sociedad civil, medios de comunicación, todos pongamos y aportemos positivamente para que la relación entre dos países hermanos, con una base histórica común, con enorme cariño entre los pueblos, se vaya consolidando. Ese es el deseo de Latinoamérica y creo que va a prevalecer. Va a prevalecer el diálogo, la amistad, la conciliación y la paz en nuestra región. Gracias, canciller, por atender nuestra invitación esta noche aquí en Panorama Mundial. Muy buenas noches. A usted, Patricia, gracias.